¿Recuerdas esa sensación? ¿Ese mágico sentimiento de adentrarse en un mundo nuevo? Un mundo lleno de... ¡artistas! ¡Comediantes! ¡Ilusionistas! ¡Desvergonzados! ¡Virtuosos! ¡Locos! ¡Y locos mocosos! ¡Equilibristas! ¡Y modelos que no salen en las revistas! También tenemos forzudos, los más valientes y a los más creyentes. Así que prestad atención porque el Festival Internacional de Payasos va a empezar. Veis, en el Festival Internacional se reúnen muchos tipos de payaso, tantos que incluso en cada edición se entrega un galardón a la mejor trayectoria. ¡Ey, mirad! Aquí tenemos a Claret, recibiendo el Nas d'Or o Nariz de Oro, algo parecido al Oscar de los payasos. Que no lo parezca, cada payaso es único y es imposible encontrar dos iguales. Pero sí que comparten muchas de sus características. A continuación te contamos las 5 formas de reconocer a un payaso. ¡Payaso! Punto número 1. El maquillaje. Es muy común encontrar payasos que lleven el rostro maquillado, ya sea total o parcialmente. Aunque, a decir verdad, no necesitan la pintura para dibujar en tu cara una sonrisa. La vestimenta. Un payaso suele tener un gusto muy particular sobre la moda. Usan prendas muy anchas y llenas de color, y a veces ropa sacada del siglo anterior. Tres. El calzado. Los payasos suelen usar zapatos talla Bigfoot por un simple motivo. Es porque recorren todo el mundo y así llegan antes a su destino. 4. El peinado. El pelo suelen llevarlo bastante a lo loco, o bueno, al menos aquellos que aún lo conservan. Pero esperad, todavía hay algo sobre lo que no hemos hablado. Aquello que por encima de todo representa a un payaso. ¿No lo sabes? Te daré una pista. Es de color rojo. ¿Ya lo tienes? ¡Sí! ¡Es la nariz! Aunque en realidad, si hay algo que caracteriza a un payaso, es su habilidad para sacarte una sonrisa. ¡Atención! Se busca el próximo Nas d'Or. El aspirante deberá tener una serie de habilidades que irán desde... el baile, la danza, la música, el arte, la mímica, la magia, la pintura, los capítulos... Pero sobre todo,
mucho sentido del humor. Sarete caldi con tutti gli onori insieme a tutte le altre persone dagli angoli remoti di questo pianeta sono stati portati solo per voi tutte le sanenze dalla alla Z mostri, bestie, trofei ed eroi quando si tratta di paranormale solo fenomeni di prima qualità non ci sogneremmo mai di tradire la vostra fiducia, la vostra onestà prego si accomodi nuovo signorie là c'è la maschera che vi guiderà entrino in scena le fantasie i demoni spiriti della vita. Si quieres saber quién será el nuevo Nazdor, lo descubrirás en la carpa central del próximo festival. Pero hey, no todo pasa en la carpa principal. En el Festival Internacional de Payasos, la ciudad de Cornellá se viste de fiesta. Plazas y calles, mercados y bibliotecas se transforman durante una semana en un escenario improvisado para un centenar de payasos y convierten Cornellá entera en un circo.